Bueno, bon dia i benvinguts a aquesta sessió. Eh, jo sóc tutora i ai, perdó, jo sóc en aquest moment eh, adjunta i properament em presentaré a tutora i estic aquí ja que els altres tutors no han pogut venir. Us faré un resum a eh, una mica de com és l'especialitat al nostre hospital. Canvio castellano per si hi ha gent connectada que sea de fora, així podreu seguir bien. Eh, Y esto aprovecho para, para decir que aunque estamos en Barcelona y nuestra lengua vehicular de la mayoría es el catalán, intentamos hacer todas las sesiones en castellano para aquellos que pues hay mucha gente de fuera, tenemos muchos rotantes, así que veréis, los que vengáis aquí, que seáis de fuera, que cambiamos de un idioma a otro sin ningún problema y que intentamos que el castellano sea la lengua de las sesiones. Aquí os he dejado dos correos electrónicos, que curiosamente uno está mal, el mío está bien, pero el segundo, el de Elia, es seguí sin la E pero nos podéis contactar a las dos o a otros residentes que conozcáis si tenéis dudas y sobre todo porque quizá en esta sesión no da tiempo a resolver todas las dudas que tengáis y si queréis venir a vernos, a ver el hospital o a conocernos en persona, yo creo que está bien que contactéis con los residentes y que ellos os digan qué día iría bien. Si hubiera muchas preguntas también podremos hacer un, alguna especie de Zoom solo con los residentes y que habláis, habléis con ellos un poquito. Eh, empezamos ah, un poco eh, explicándoos que nuestro servicio ha crecido mucho, aquí veis las fotos pues, desde 2014 y esta es la última que tenemos, la del año pasado. Realmente somos un servicio eh, pues, que somos muchos, muchos adjuntos, tanto eh, adjuntos con contrato hospital como una gran cantidad de fellows, igual que los residentes, gente de laboratorio y todas las personas que nos dan soporte en la labor de investigación. Qué características tiene nuestra especialidad? Supongo que los que estáis aquí pues ya tenéis un interés y ya pues conocéis mucho de la especialidad, pero deciros que es una especialidad joven que realmente pues se reconoció a finales de los años 70. Aunque sea joven, también veremos en los próximos años que ya empiezan a llegar las jubilaciones y esto dará paso a que realmente quien quiera hacer oncología médica pues tendrá trabajo, hay mucho trabajo. Y se están creando nuevas nuevas plazas, así que, bueno, eh, si dudáis por, por el trabajo, no, no lo hagáis. Realmente hemos tenido unos cambios muy profundos, no solo en el diagnóstico, eh, tanto, tanto clínico como molecular, sino en todos los tratamientos dirigidos que han llegado pues en los últimos 10 años a cambiar todo nuestro, nuestro arsenal. Eh, ya sabéis que son cinco años de especialidad y después las residentes os explicarán una mic, un poco por dónde rotaréis. Realmente es el plan docente que está reconocido en el, en el BOE, pero es importante que el oncólogo tiene que tener una visión global de la, de la enfermedad. Como sabéis es muy importante trabajar en equipos multidisciplinares, pero sí que es verdad que aunque vayamos a comités y estemos en equipos, muchas veces, y los pacientes lo dicen así, no es que nosotros queramos tener una especial importancia, pero a veces somos un poco el director de orquesta que va llevando al paciente durante, durante todo el seguimiento y ahí es donde tenemos que tener pues, conocimientos muy específicos pues, de toda la enfermedad, no solo pues, a, a nivel biológico, sino a nivel de tratamiento y, y seguimiento. Y por qué os digo que, que hay trabajo y tendremos trabajo, pues porque realmente la incidencia del cáncer está aumentando y como veis aquí la estimación en 2040 es de 30 millones de casos al año, o sea que son es espectacular. A la derecha veis eh, las, eh, los casos del año pasado. En este momento el cáncer de mama es el número uno en cuanto en cuanto a incidencia, seguido de cáncer de pulmón y colorectal. Y luego veis pues la amalgama de, de otros tumores. Y no solo está aumentando la incidencia, debido a los nuevos tratamientos, también está aumentando la prevalencia, con lo cual tenemos pues mucho mucho que hacer. ¿Y por qué aumenta la incidencia? No os asustéis, aumenta sobre todo por el aumento de la esperanza de vida. Está aumentando claramente y si veis en la gráfica inferior, la probabilidad que todos tenemos de desarrollar un cáncer, si nos acercamos a más de, a más de los 70-80, pues va aumentando a lo largo de nuestra vida. Así que ahí tendremos que estar todos para ayudar al tratamiento de, de los pacientes. ¿Cuál es nuestro modelo aquí en el hospital clínico? Pues nuestro modelo es intentar que el paciente esté en el centro de todo. Y que sea nuestro ¿no? realmente nuestro foco, y así debería ser realmente en todos los lugares. Y esto lo hacemos desde una parte de asistencia médica, pero también es muy importante en oncología la investigación, tanto clínica como traslacional, y eso es difícil de entender si no hay una formación y una docencia. Yo creo que aquí los residentes son parte muy, muy importante de, de este proyecto. Eh, en cuanto a asistencia médica y cómo nos organizamos, pues tenemos una sala de hospitalización, que lo os explico unas consultas externas, a donde ya los residentes rotan de R4 a R5, tenemos un hospital de día y después tenemos la parte más de investigación, tanto clínica como traslacional, con un laboratorio, eh, con una unidad de estudios clínicos y con un laboratorio más traslacional. Pero, como os he dicho, es muy importante para nosotros la formación y participamos de forma activa en educación, tanto en el grado de medicina como haciendo másteres y más recientemente con una cátedra. Con una y todo esto, y en el momento actual la oncología pues está organizada por sistemas o aparatos, de forma que pues todo uh, sucede pues en cáncer de sistema nervioso central, melanoma, tenemos la implicación en todas las diferentes partes que os he, que os he explicado. Aquí, si venís ya, ya conoceréis uh, un poco los referentes de cada área. Ah, hay áreas que por su volumen pues tienen más personas que otras pero en todas las áreas hay un referente y que además en este caso los referentes de oncología a veces lideran unidades funcionales de su patología en todo el hospital lo cual también es, es muy importante. En cuanto al equipo de más de soporte, eh, está coordinado por el doctor Tuca. A día de hoy ah, tenemos a la doctora Fon en hospital de día, tenemos ya cinco adjuntos en eh, hospitalización y luego también abarcaría todo lo que conlleva el dispositivo de urgencias. Eh, allí los residentes realmente pasáis mucho tiempo, sobre todo durante el año R2 y R3. Eh, el hospital clínico es un hospital que cuando llegas a si no has estado nunca es complejo de entender porque funciona por escaleras y tienes eh, que también saber saber la planta a mí al principio me costaba mucho pero ahora ya he conseguido tenerlo en mi mente y en este momento nosotros tenemos dos salas una sala completa la 65 y una sala compartida con Emato que es la 62 pero siempre tenemos pacientes periféricos porque aunque tengamos aproximadamente unas 35 camas sí que es verdad que en muchas ocasiones llegamos a los 40 pacientes esto hemos mejorado porque antes teníamos muchos más pacientes fuera de lo que de lo que nos tocaba. ¿Y cuál es la actividad? La actividad podríamos decir que es frenética, es muy alta. Este es el número de altas que se dan al año en hospitalización: 1192. Eso quiere decir que hay un recambio continuo eh, de, de pacientes. Y en cuanto a primeras visitas en consultas externas rondamos las 2.000. Aquí en el 2020 hubo uh, un, una, un descenso probablemente secundario al Covid y ahora pues nos pasarán las, los datos de 2021. Pero realmente el número que tenemos de primeras en torno a 2.000 y sucesivas 36.000 os puede hacer idea del volumen alto que tenemos en, en consultas. Eh, para ello también tenemos enfermeras de práctica clínica avanzada y creo que somos pioneros en esto, que uh, como veis aquí realmente hacen una, un volumen muy alto de consultas, más de 11.000 uh, seguimientos y será muy importante que las incorporemos en nuestro rol. También porque, como os decía, se van a jubilar muchos oncólogos, vamos a necesitar eh, pues tener mucho trabajo, el trabajo del oncólogo cada vez es más complicado, teniendo en cuenta que tenemos que integrar pues, datos moleculares, datos de estudios clínicos y el tener una enfermera que ayude eh, y de soporte y formarlas, yo creo que será, desde mi punto de vista, muy, muy importante. Aquí tenemos algunas de nuestro equipo, pero realmente ahora ya, ya son más y han cambiado algunas caras. Y después, un poco a deciros que es, como os decía, muy importante la investigación. En oncología sin investigación no entendemos nada. Y es importante tener una investigación en laboratorio, pero desde mi punto de vista es muy importante tener una traslación. Es decir, que lo que podemos ver en el laboratorio tenga una traslación a la clínica. Y ahí tenemos que estar muy unidos a, al laboratorio, en este caso al, al CDB, que es el laboratorio que nos da soporte. Y también, lógicamente, tener un laboratorio detrás. Aquí tenemos uh, eh, retos que hemos conseguido aquí y es que podemos dar de forma asistencial a nuestros pacientes diferentes paneles genómicos que en otros hospitales a día de hoy no se pueden estar analizando, algunos sí pero no todos. Eh, contamos pues, con el soporte del CDB, con tres patólogas que realmente están prácticamente forman parte de nuestro servicio, aunque, aunque son de allí. Y decir que esto tiene sentido porque ya hace unos años que sabemos que gracias a la secuenciación del genoma llevó a, a ver que es importante secuenciar los tumores y que dentro de un mismo tumor hay diferentes subtipos y esto tiene implicaciones no solo en el pronóstico, sino en el tratamiento. Así que es un campo que todo oncólogo debe, debe conocer. ¿vale? Eh, ya para, para ir acabando, os hago una pincelada de la parte de investigación clínica. Tenemos una unidad de estudios clínicos recientemente renovada, eh, desde 2018, que compartimos es del instituto, el instituto, al eh, instituto que, como os ha dicho al principio, Neus somos hemato, onco, radioterapia. Y cuidados paliativos y hemostasia, perdón, y en el que oncología tiene un papel pues, muy relevante. Incluimos prácticamente el 60% de los pacientes. En 2020 se incluyeron 300 pacientes y, como veis aquí, no solo son fases 3, sino que hay fase 1 y fase 2, que realmente es lo que da también interés a gran parte del proyecto y cómo estamos mantenidos en torno a 300. Este año parece que vamos a hacer un pico un poco hacia, hacia arriba, pero realmente la actividad de esa unidad también es importante. Y para también dar sentido a todo esto, como os decía, también hay un laboratorio detrás en el que uh, se pues está trabajando para poder uh, tener descubrimientos que a la larga pueden impactar en nuestras pacientes. Somos un servicio en el que se intenta publicar bastante, este es el número de publicaciones de todo el servicio, en el que hay uh, pues personas, bueno, eh, eh, médicos que llevan aquí muchos años, que son senior y que están implicados en, en, en realmente eh, proyectos pues, muy importantes. Y como os decía también coordinamos el doctor Prat y yo la asignatura del grado de medicina. Tenemos dos cátedras en marcha y uh, participamos en numerosos másters. Y pues una vez al año también nos reunimos para despedir a nuestros residentes y hacemos pues fiestas. Los residentes os podrán decir porque ellos pues tienen oportunidad de quedar y verse más veces. Pero bueno creo que eh, ahora ellos ya uh, os dirán. Sentiros libres para preguntar y sobre todo, pues eh, si tenéis dudas, eh, os invito a que os enviéis mail. Recordad que es clinic.cat sin la e eh, o a mí mjvida@clinic.cat y, y concertáis un día y venís a, a vernos. Os dejo y yo creo que me voy a retirar para que tengan libertad de preguntar lo que quieran.